Bueno, pero, a ver, ¿realmente hay tanto cambio como estamos planteando? Porque, bueno, es cierto, va a haber nuevos módulos profesionales, pero todos los que estamos trabajando hasta ahora siguen vigentes. ¿Realmente hay tanto cambio? Sí. Sí, porque hay nuevos módulos, pero estos módulos nos hacen pensar que tenemos que trabajar de otra manera. La verdad es que ya hay iniciativas y ya se está trabajando de otra manera en los centros educativos. Se está apostando por el desarrollo de habilidades, se está apostando por el trabajo, por proyectos y por el uso de metodologías activas. Eso es una realidad. Pero de momento se está haciendo de manera voluntaria. Con la nueva ley, la invitación es totalmente clara. Denominamos a este episodio como los módulos del futuro porque, ya sean los nuevos o ya sean los clásicos, tenemos que trabajarlos de otra forma. Vamos a analizar las principales novedades y algunos datos curiosos de cada una de ellas. Y como hemos comentado con anterioridad, sin perjuicio de que luego cada comunidad autónoma pueda tomar decisiones diferentes. Bien, módulos profesionales nuevos. De momento, desaparecen los módulos de FOL, Formación y Orientación Laboral, y EIE, Empresa e Iniciativa Emprendedora, y se han reconvertido a lo que ahora se llama IP1 e IP2, es decir, itinerario personalizado para la empleabilidad, para primero y para segundo. Es un módulo transversal, es un módulo que recorre todo el ciclo formativo. Y en ese sentido, el currículo básico plantea 50 horas para primero y 50 horas para segundo. Durante estos días empiezan a verse propuestas de diferentes comunidades autónomas. Está claro que IP1 va en primero e IP2 va en segundo. Ahora bien, lo normal es que tenga una carga entre 2 y 3 horas. Hay comunidades autónomas que están apostando por 3 y 3, otras se están yendo a 3 y 2 y hay otras que incluso lo pueden aumentar. ¿Vale? Todo esto va a ser en función a la importancia que le demos a estos módulos, que bajo mi punto de vista son capitales en un ciclo formativo. Bien, aparece un módulo nuevo de digitalización aplicada al sector productivo. El currículo cuenta con 30 horas. Y de nuevo, nos encontramos con comunidades autónomas que van a poner digitalización en primero, otras lo van a poner en segundo. Unas lo van a poner con 1 hora y otras lo van a poner con 2 horas. En borrador, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, está en primero y tiene 2 horas. Y para mí es un acierto, porque todo lo que trabajemos en digitalización en primero va a revertir a segundo, sobre todo por el planteamiento y por la forma de trabajo que vamos precisamente a proponer en este congreso. Otro módulo nuevo es sostenibilidad aplicada al sector productivo, módulo que en el currículo básico también cuenta con 3 horas. Y que, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, en el borrador, aparece en primero y aparece con 1 hora. Bien, está claro que pensar en un módulo profesional de 1 hora puede parecer que no tiene sentido. Y creo, sinceramente, que si se aborda como un módulo profesional sin más, no tiene sentido. Aquí la clave será integrar sostenibilidad dentro de un proyecto. Un proyecto que esté digitalizado. En definitiva, que tanto digitalización como sostenibilidad son proyectos que deberían ser transversales al proyecto que podamos desarrollar. En ese sentido, vuelvo a decir que me parece un acierto que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se trabaje en primero, porque un módulo trabajado en primero bajo un proyecto nos va a permitir, con independencia de que no esté en segundo, poder seguir avanzando en segundo. Bien, también tenemos un proyecto intermodular, que creo que para mí es una de las claves. Es directamente ya no una invitación, es directamente una decisión de trabajar por proyectos y además de un proyecto intermodular. Este es nuestro reto. Este es nuestro reto en el centro educativo. No el módulo en sí, que por ejemplo en Castilla-La Mancha parece ser va a tener 1 hora a la semana. Y se va a trabajar, por cierto, tanto en primero como en segundo. Igualmente me parece un súper acierto trabajarlo en primero y trabajarlo en segundo. Tener esa posibilidad ya establecida. Es decir, estamos obligados a trabajar este proyecto intermodular tanto en primero como en segundo. Vamos, me parece que las decisiones que se han tomado en Castilla-La Mancha, y no es porque yo trabaje en Castilla-La Mancha, son un acierto en este sentido. Como decía, solo tiene 1 hora a la semana, pero la clave es que es el punto de encuentro del resto de módulos profesionales.
unos transversales, como hemos citado anteriormente, como digitalización y sostenibilidad. Otros, como itinerario personal para la empleabilidad, que también puede ser transversal, o bien el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. O sea que yo creo que encaja todo muy bien. Tenemos también el módulo de inglés profesional, que en currículo básico pasa a tener 50 horas y que, bajo mi punto de vista, puede integrarse perfectamente en el currículum, en el proyecto que vayamos a desarrollar, simplemente con la coordinación de los docentes. Aparece una cosa también interesante: optatividad. Es decir, habrá un módulo profesional optativo. Es decir, los chicos cursan todos los módulos profesionales del ciclo formativo, pero a diferencia de ahora, pueden especializarse en algún módulo concreto diferente. Bien, en este ámbito tenemos 160 horas en el currículo básico, son de carácter anual y en Castilla-La Mancha van a estar en el curso de segundo, lo que supone aproximadamente 4 horas. 4 horas a la semana en el segundo curso. Bien, me parece también un acierto que haya optatividad, porque así atendemos a los intereses diferentes de cada uno de los alumnos y hacemos realidad precisamente ese principio que hemos visto, ¿no? De flexibilidad. Es decir, puedes estar titulado en un determinado ciclo formativo, pero este módulo ya te va a permitir que aprecies que no todos tenemos que tener la misma formación y que, al margen de una formación de base para todos, podemos especializarnos o podemos requerir otras necesidades. El ajuste a los intereses del alumno, en todo caso, siempre eso es positivo. Otra cuestión es el camino que tenemos que realizar, ¿no? Porque habrá que diseñar esos módulos profesionales y deberán, bajo mi punto de vista, ofrecer un abanico importante de posibilidades al alumnado. Y por último tendríamos el resto de módulos profesionales y el resto de módulos profesionales que son los que venimos desarrollando hasta ahora. Bien, módulos profesionales que venimos desarrollando hasta ahora, pero que van a contar con menos dotación horaria. Porque está claro que si contamos con nuevos módulos como sostenibilidad, digitalización o proyecto intermodular, o bien el módulo profesional optativo, van a contar con menos horas. Imaginaos nuevamente el reto. De nuevo, todo invita a pensar en el trabajo de metodologías activos y el trabajo por proyectos, porque es el que nos permitirá conseguir la competencia técnica y a la vez, aunque sea con menos horas, trabajar y desarrollar habilidades transversales. Bien, pues esta realidad, esta formación, estos módulos, que realmente en muchas ocasiones es lo que más nos importa a los profesores y profesoras de formación profesional, es con la que tenemos que jugar y con la que queremos jugar en este congreso. Vamos a trabajar con este mix de módulos. Vamos a conocer la realidad, qué supone cada uno de ellos, y a partir de ahí vamos a ver cómo los integramos en proyectos intermodulares. Cambiará la forma de trabajar, cambiará la metodología, pero veremos que los resultados serán mejores.